Tutoriales de Marimba presenta. Muy bien, amigos de YouTube y galaxias vecinas, voy a enseñarles la siguiente canción, el Copainalteco, y me parece una canción fabulosa. Hace una serie de movimientos parecidos a estos. Son 7 notas descendentes: do, si bemol, la bemol, sol, fa, mi bemol, re. Grábense eso. Ahora, mi marimba carece de más octavas, pero voy a repetirlo. Una vez que llegue yo al do, al re, perdón, me debería pasar al do una octava abajo, pero voy a repetirlo en la octava donde yo inicié. Y como ustedes pueden escuchar, son las mismas notas. Si yo lo hago más atrás, de manera descendente hacia la izquierda, son las mismas notas que tienen que sonar. Así que vamos a hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, en este viaje está muy impresionante porque son en 4 segundos. En 4 segundos ustedes tienen que lograr que sus movimientos cuadren. Ahora, una vez llegando al sol, repetimos un arpegio. ¿Qué notas tocamos ahí? Un sol, si bemol, mi bemol, sol, si bemol, mi bemol. Otra vez, sol, si bemol, mi bemol, sol, si bemol, mi bemol. En el fondo, en la música de fondo es la marimba de los hermanos Moreno o la marimba Santa Cecilia. Así que ustedes pueden escucharla y les va a cuadrar muy bien. ¿De acuerdo? Entonces hay que practicar este movimiento, hacer la tarea en lograr este movimiento en 4 segundos, en impresionantes 4 segundos. ¿Sale? Si ustedes logran esta parte, ya son lujos, son lujitos que no cualquiera hace, son lujitos que bueno, a veces hacemos otra versión más sencilla porque pues nos conviene de tocar más rápido, ¿no? Pero bueno, si ustedes se esmeran, si ustedes ponen empeño, les va a salir muy bien. Y entran las percusiones. Empieza el segundo movimiento, ya la canción. Ese va a ser el primer movimiento. Sol, sol, sol bemol, la bemol, do y si bemol. Vamos al tercer movimiento. Contesta. Entonces, el segundo movimiento va a ser si bemol, do, si bemol, la bemol, sol, si bemol, sol. Vamos a hacer el segundo y el tercero. Vamos con el cuarto movimiento. Fa, mi, fa, sol, si bemol, la bemol. Vamos al quinto movimiento. ¿Qué es la bemol, si bemol, la bemol, sol, fa, la bemol, sol? ¿De acuerdo? Vamos a hacer todos los movimientos, los 5. A ver qué tal nos va. Y empieza a ir las percusiones, como les dije.
y repite nuevamente. Y nos vamos a otro tutorial. Muy bien, amigos, ha quedado ya la canción del Copainalteco. Ustedes ensayen muy duro, no se olviden, no se cansen de practicarlo, que la práctica hace al maestro, definitivamente. Y el alumno tiene que sonar mucho mejor que su maestro. Esa es una ley que no la podemos olvidar siempre, ¿no? Tenerla ahí presente, que vamos a hacer las cosas mejores que nuestros maestros, porque obviamente estamos teniendo una guía, ¿no? Y nos están ellos guiando. En este caso me toca a mí. Y bueno, ustedes van a hacer maravillas con su instrumento. Nos vemos en un próximo tutorial. Un saludo grande desde mi ciudad, Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla la Bella. Y si ustedes vienen a Tuxtla, pueden mandarme un mensajito y podemos encontrarnos por ahí, en alguna marimba, en algún lugar. Un saludo grande y bendiciones a todos.